can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting, this ain't a feeling I can keep. So blame it on the night, don't blame it on me, don't blame it on me. Blame it on the night. Recomiendo y estamos aquí en Pacú, en el Pacú del Shopping La Ribera, pero en este caso para hablar de algo muy particular que se va a desarrollar dentro de muy poquitos días nada más, el 2 de mayo. Estamos hablando con la gente de Campari. Janina, muchas gracias por venir. Y Juanse, gracias a vos. El amigo por invitarnos y vamos a probar unos tragos, Janina, ¿no? Totalmente, vamos a ver qué nos deleite. Esta es la previa de lo que va a pasar el 2 de mayo. El 2 de mayo, sí, se va a hacer la tercera edición de Red Night. Se llama, ¿no es cierto?, la noche de Campari. Y bueno, y es el segundo año que se viene haciendo y realmente hemos tenido muy buena repercusión. Es un evento muy particular por el hecho de que bueno, justamente se preparan tragos exclusivos, digamos, no es lo mismo que ir a degustar a otros lugares, sino que exclusivamente van a preparar tragos hechos por bartender recibidos, exactamente, y experiencias increíbles, digamos, porque bueno, entonces la cuestión es que también va a ser personas, digamos, de 21 años para arriba, la edad de la gente y la moda también es lo que representa a la línea de lo que es Campari, digamos. Ha tomado mucho auge, ¿no? Hablábamos antes de arrancar el programa de lo que es el tomar el Campari, ¿no? Exactamente. En distintas modalidades, eso después se lo vamos a dejar, Juanse, pero tomar Campari hoy como no sé si decir una revolución, pero como que ha ido en aumento el consumo, ¿no? Sí, realmente se ha promocionado mucho la marca y exclusivamente la marca busca justamente eso, lo que es personas mayores de edad, posicionarse con lo que es moda. Y bueno, y la verdad que ha dado muy buen resultado y elegimos los lugares indicados para hacerlo también. Juanse, recién hablábamos de Campari. Sí. Y veo acá que tenés muchas copas, varias cosas. ¿Cómo preparar el Campari? ¿Hay distintas tragos? ¿Qué visión tenés vos que sos? Y el Campari al ser una aguardiente infusionada y aromatizada con diferentes botánicos, con diferentes hierbas, ya es un cóctel en sí mismo. O sea, el Campari es un cóctel en botella, o sea, se puede tomar solo, frío, con hielo. Como todos esos botánicos apuntan hacia lo cítrico principalmente, se puede combinar muy bien con jugo de naranja, de hecho es el trago que se llama Garibaldi, Campari con naranja. Después va muy bien con la tónica, por la quinina también, que es un componente que también tiene el Campari, va muy bien con las gaseosas cítricas tipo pomelo, ¿sí? Y siempre se transforma en un cóctel refrescante, con propiedades digestivas, o sea que no voy a decir que hace bien, porque estaría haciendo apología. Tampoco cae pesado. Pero tampoco hace tan mal, claro. Y veo que hay que tener algunas hierbas también, ¿o no? Sí, traje un poquito de cedrón y menta, ¿sí? Que son también dos hierbas que acá en la zona las podemos conseguir de manera muy fácil. ¿Y eso también va con todos? El cedrón y la menta, ¿le ponías sí, todos los tragos? Para que tengas una idea, acá hay aproximadamente unas 40, 50 hierbas, ¿sí? Entre cortezas de cítricos y quinina principalmente. Así que todo lo que es hierbas aromáticas con el Campari va bien. ¿Qué vas a preparar? Acá estoy preparando un coloradito, ¿sí? Un cóctel clásico argentino, ¿sí? A mí a la hora de pensar en qué hago con estas botellas, siempre trato de recurrir a cócteles clásicos que ya existen, ¿sí? En este caso, el coloradito es un cóctel que ha sido muy exitoso en Argentina entre el 60, en la década del 60, la década del 70. Y es una combinación de partes iguales, según la mano del bartender esas partes pueden variar, a mí me gusta hacerlo partes iguales. De Campari y Vermouth Dry, ¿sí? El Cinsano en este caso, que el Vermouth, a diferencia del Campari, es un vino, ¿sí? También aromatizado y saborizado con diferentes botánicos, o sea que se unen, suman sabores y se convierte en un sabor más, un poquito más interesante. Lo voy a batir un poquito antes de cerrar la web y vamos a probar. Sí. Recién hablabas, ¿a qué hora comienza esta fiesta?
¿Cómo es para que la gente pueda saber? Bueno, la temática es, tenemos dos invitaciones. Dos totalmente distintas. El color celeste que se va a vender acá en Pacú, en Las Marías, en Peatonal. Sí. Y las personas, digamos, las puede conseguir y son muy accesibles. Los que es, el lunch empieza a partir de las 11 de la noche hasta las 12. Ajá. Que ahí se va a degustar todo lo que es gastronomía de Pacú, empanadas, pinchos, pizzas, todo libre. Ah, junto con Campari, con también naranja. Libre. Exactamente, todo así free. Haces una panzada y... Exactamente, así que pueden ir a degustar los tragos y a cenar también, mirá si vos. Quieren, digamos, aprovechar lo que es el lunch y con un acceso muy accesible que es de 100 pesos, que es la color celeste. Demasiado. Celeste. Exactamente. Porque tenés comida y bebida, ¿verdad? Comida solamente... y bebida, entonces por ahí vas y música. Y a Juanse. Totalmente. Así que, y si no, la opción número 2, que es la entrada, ¿no es cierto?, la roja, que a partir de las 12 en adelante sale 70 pesos. ¿Cuál es la idea de esta noche, de Red Night? ¿Qué es lo que tratan de ustedes llegar? Nosotros tratamos de que el público que vaya se sienta cómodo. Bueno, yo tengo 32 años, por ejemplo, y nosotros con mis amigas decimos, che, bueno, vamos a tomar algo en un barcito, y esto es muy similar a lo que es un bar, pero bailable, ¿no? Lo bueno es que estamos cómodas, que tiene una capacidad más o menos para 500 personas, entonces se hace bastante exclusivo y bueno, se gustan los tragos. Es importante además, mirá. Bueno, acá tengo una reversión del coloradito y el coloradito muy bien. Estado en una de sus versiones originales. Juan, ¿expectativas para el sábado? Que venga gente a la cantina y que ¿te gusta que sea la gente exigente también o no? Claro que sí. ¿El Campari también se utiliza para otro tipo de tragos también o no? Sí, se utiliza para muchos cócteles. Hay otro cóctel clásico también que está muy de moda ahora últimamente, que es el Negroni, ¿sí? Que lleva partes iguales de gin, Campari y vermú rosso. Se pueden hacer infinidades también de cosas como... Por ejemplo, un Campari con limón y azúcar sería un Campari sour, batido, que toma esa espuma que estamos viendo en esos tragos. ¿Campari con frozen va de la mano o no? Hacerlo tipo frozen, digo, que el hielo esté triturado, te digo. No hace falta. Entonces te pregunto que vos sos un especialista. No hace falta. Hay otras alternativas. Lo que me sucede a mí con el frozen es que... incorpora mucho hielo a la composición opacando el, y uno termina ingiriendo hielo, más hielo que cóctel, ¿sí? Sí. Yo prefiero que la gente beba cóctel, consuma cóctel y no hielo. Exactamente. Bueno, ahí está. Viste, ahí está la respuesta. Termina consumiendo más agua, en definitiva. Sí. El año pasado también se hizo una fiesta muy grande. Se hizo la... Hay fiestas, hay fotos que me habían mostrado sí, también. Justamente hay mucha gente. En el mismo lugar, es en Almirante Brown. Al 6880 ahí en Pacú Restó. El lugar es muy lindo, es todo vidriado, con bajada al río, así se ve que la laguna. Se ve la laguna. Entonces, si nos ayuda el clima y todo, podemos también aprovechar toda la parte del patio. Exactamente. Y sí, la verdad que es un ambiente. ¿Cuánto bartender va a haber? No creo que esté Juanse solo. No. Y bartender van a ver más o menos entre 10 y 12 bartenders. Sí. Además es importante, porque bueno, lo hablábamos antes de arrancar la nota. Por ahí uno va a un boliche o a una fiesta y tenés una cola de 10 personas delante tuyo para hacerte un trago que además lo terminas haciendo mal o a los apurados. Claro. No mal porque quieren, sino porque la cantidad de gente la demanda. Eso es muy interesante. Que haya mucho lugar en el cual la gente pueda ir y sí, lo bueno es que justamente las barras son muy amplias. Entonces, trabajan cómodos los chicos, digamos. O sea, tenés una barra grande donde, bueno, van a hacer todo lo que es tragos. Se va a vender también cerveza, champán, vino, pero bueno... Exclusivamente queremos que... La vedette es Campari. Sí, la vedette es Campari, justamente. Y de más tragos, ¿no es cierto? Lo que es todo lo otro. ¿Ahora qué estás preparando, Juanse? Y ahora estoy preparando algo refrescante, como lo que estás necesitando para una tarde de verano de Santa Fe con 45 grados de calor. Además de una pileta. Así que lo estoy preparando. Cuando lo termine te lo doy para que lo degustes. ¿Cómo y no? Sacás conclusión. El Campari tiene algo muy particular, que lo toman
tanto hombres como mujeres. Sí. Yo creo que eso es muy particular, que no pasa con lo que son los vodka, las bebidas blancas, ¿no? Que son por ahí más fuertes todavía. Pero el Campari tiene eso. Sí, el Campari, la verdad que, bueno, yo hablo, digamos, por el tema de las mujeres. En mi caso y en mis amigas, es muy un trago muy, muy de rico para nosotras. Sí, aparte, que no termina siendo fuerte, claro, o pesado. Claro, porque aparte no, el alcohol está, como decía, el tema de las hierbas, es como que no se siente tanto el alcohol como el vodka, ¿viste? Que es como mucho más nocivo, es algo más, más cítrico. Y bueno, también es una bebida italiana, ¿no es cierto? Que, digamos, entonces es como que tiene esas esencias y... Sí, además, la verdad que... El Campari tiene algo muy particular y es que lo podés tomar con las comidas. Claro. En muchas de las otras bebidas blancas, claro, no sucede. Sí, lo podés acompañar con todo. Por eso también lo de la fiesta y que la gente pueda ir a las 11 de la, no, de la, claro, noche. Claro, que pueda ir a las 11 de la noche, pero que ni cene, porque la verdad que con todo lo que va a haber... Si lo hace el Pacú, está el sello garantizado de comida no va a faltar. Comida no va a faltar. Y vos me decís que Campari tampoco Campari va a faltar. Campari libre, así que, no, la verdad que una buena combinación. Sí, sí, sí. Juanse, ¿qué te parece vos lo que es la revolución o las instalaciones en el mercado del Campari? Para vos mí lo, que sos un barman, para mí sos lo que persona. Sucede es que el Campari viene acompañando una evolución del paladar, de la forma de consumo. Sí, la gente se ha dado cuenta últimamente que hay, tanto en lo que es cocina como coctelería, que bebidas en general, que la cerveza no termina en la cerveza rubia, en el liso rubio tirado, que hay un mundo de cervezas, que lo que es cocina no termina todo en la milanesa con papas fritas y en el asado, y en lo que es tragos no termina todo en el fernet, ni en el champán, ni en el vino, ¿sí? Que hay un mundo de sabores por investigar y bueno, Campari, al ser una bebida tan noble, tan sabrosa, viene acompañando toda esta evolución del paladar de la gente que viene bárbaro. Recién tenía aparecer la bandera de México. ¿Eh? No sé si... Sí, se, hace, sí. Se arman los colores. Se arman los colores. O sea que en muchos lugares, bueno, hay uno que recorre algunos hoteles y los órganos prepara. Está bueno cuando te lo entregan que se ve la diferenciación de las bebidas y los colores de cada uno, ¿no? Sí. ¿Te gusta jugar con eso o no? ¿O es más cuestión de una cuestión cuando, de imagen? Cuando los colores están separados... Digo, después, para tomarlos... Los cócteles pertenecen a una familia de cócteles, se llaman Paus Café, ¿sí? Pero tienen un tema que no siempre es beneficioso, que los ingredientes no están integrados. Si están separados. La presentación tiene que estar buena, pero eso tiene te iba a decir. Importa la presentación, pero es importante lo que está dentro. Tiene que estar bien, bien. Para mí es fundamental que todos los ingredientes que participan del cóctel estén bien, bien integrados, bien enlazados. Y que yo, cuando te doy el cóctel, ya el sabor ya está armado, o sea, no tenés que revolverlo. ¿Sí? Podés revolverlo si querés, obviamente. Ya es tuyo. Pero la idea es que lo agarres para tomar. Exacto. Janina, muchas gracias por estos minutitos, ¿eh? No, por favor, gracias a vos. Y recordamos la invitación. Recordamos la invitación. Bueno, es el 2 de mayo en Almirante Brown, en Pacú Restó, en el 6880. Y bueno, pueden acceder las dos opciones. Así que yo por ahí, bueno, con una diferencia mínima de 30 pesos accedería a lo que por la otra, por la de las 11 de la noche. Este le falta pileta, pero se la pueden imaginar. Muy buena. Pero yo tal vez a las 11 menos 10 estoy ahí, parando la puertita. Bárbaro, te esperamos. Golpeando la puerta, sí, para entrar. Sí, no, ya va a estar abierta igual. Ah, muy bien. Sí, ya está preparado. Juanse, muchas gracias por esto por que has preparado. Gracias a vos. Gracias. Por la invitación. ¿Hacés un culto de la coctelería o no? Para mí es una cultura. En lo personal, por eso te digo, ¿eh? Sí, para mí tiene que ver con la cultura de una región. Sí, yo soy un punto, nada más. De eso. O sea, como en Mendoza se hace vino, ¿sí? Creo que hay lugares donde se hace coctelería y lo que estamos tratando también que Santa Fe sea un lugar donde se haga coctelería, ¿sí? Y eso sí tiene que ver con generar un poco de cultura. Gracias, Juanse. Por favor. Nos encontramos el sábado. Exactamente. Salina, muchas gracias. Gracias a vos. No, por favor.
con la gente de Campari, los que están organizando este sábado 2 de mayo, Red Night, una noche para que puedas venir a disfrutar, saborear, no solamente tomar de los mejores tragos que va a ser el Juanse y muchos otros barman más, sino además, como decía Janina recién, venir a las 11 de la noche, comprar la entrada para que venir a comer, comer bastante y además tomar bastante, por lo menos en esa hora, de Campari Libre. Gracias, muchas gracias de nuevo. Aquí en Pacú del Shopping La Ribera, compartiendo lo que va a ser el Red Night del 2 de mayo, lo recomiendo.